yo me llamo Rosa Amelia Vilugrón. Soy nacida en el paraje El Cuerno, que muy poco lo conocen. Me fui de muy chiquita de ahí, o sea, nada. De ahí no. Mi papá trabajaba en una. Era maderero. Madereros son las personas que se dedican a hacer rollizos, cortar, trabajar. De ahí nos fuimos a Lago Hermoso. De Lago Hermoso emigramos a San Martín de los Andes. Eso lo tengo muy presente, eso porque lo hacíamos en carro con bueyes. Yo me acuerdo un poquito de eso, que nos fuimos de Lago Hermoso hasta San Martín de los Andes en carro. Bueno, y después llegamos hasta San Martín. Después no sé por qué cuestión volvimos a Lago Hermoso cuando yo tenía 6, 7 años, y ahí me mandaron a la escuela 48 de Lago Hermoso. Es un lugar muy lindo. Y me dejaron en la casa del matrimonio que era dueño del almacén de Lago Hermoso, porque no había lugares donde dejarme. Y mi mamá se volvió a San Martín. Ahí hice primero, segundo y tercero, hasta cuarto. Después nos fuimos a San Martín, yo no quise más a la escuela. En San Martín le dije a mi mamá que no me ponga en la escuela porque yo no quería ir, así que no hice más, no estudié más, me quedé ahí en San Martín. Yo terminé hace 2 años, terminé la primaria. La terminé en el que ahora es el centro de formación número 24. Lo que pasa es que yo como quería, si bien ya había hecho cursos de telar mapuche, yo quería refrescar, porque uno se olvida de las cosas, entonces quería refrescar eso. Cuando me enteré que en el centro de formación daban el curso, dije, bueno, yo voy para a ver cuánto me acuerdo y cuánto me olvidé, ¿no? Entonces, fui a inscribirme y me dijeron, mira, ¿terminaste la primaria? ¿Tenés la primaria completa? No, le digo, no la terminé. Se ve. Uno de los requisitos para anotarte es esa, que tengas la terminar la primaria. Y yo le digo, ¿ustedes están seguros? Le dije, sí. Me dice, sí, dice, sí. En un año hice los 3 grados que me faltaban, con excelentes notas. Es más, me habían dicho que siguiera la secundaria, pero no me animé, ahí no me animé. Yo empecé trabajando de mucama, que no sabía nada, pero bueno, empecé trabajando de mucama, que ahí fue cuando conocí a mi marido, cuando de mucama y en la hostería Siete Lagos. Ahí trabajé de mucama, después de ahí nos vinimos a vivir a la villa. Trabajé también de mucama en las cabañas de Gini. Ahí tuve 10 años trabajando de mucama. Después de ahí, bueno, me cansé de eso y me puse a trabajar como empleada doméstica. Trabajé con la familia Baggio unos cuantos años, le crié 2 o 3 hijitos a la familia Baggio. Después los dejé a ellos y empecé a trabajar con la familia Frigo, que estoy ahora. Me jubilé, ellos me ayudaron a hacer la jubilación. Y después de 1 o 2 años de descansar, después volví otra vez a trabajar con ellos. Pero voy menos tiempo, 2 veces por semana, pero tengo esa salidita. Está bueno. Así ha sido mi vida. Mi mamá fue igual una mujer muy luchadora. Ella se vino de muy chiquita de Chile con mi papá, cuando tenía 14 años ella. Nosotros en realidad éramos 10 hermanos, pero por esas cosas de la vida quedamos 4. Somos 4 hermanos. Y mi mamá, ella era ama de casa.
hasta cuando yo tuve noción, que ya me pude quedar con mis hermanos cuando vivíamos en San Martín. Ella trabajaba en una casa particular de empleada para ayudar a mi papá, porque mi papá, nosotros vivíamos en San Martín y mi papá se venía a trabajar al campo, al Lago Hermoso, por ahí. Mi papá era un hombre violento con mi mamá. Él le gustaba el vino y cuando se pasaba, siempre llegaba, esos son recuerdos medio feos, llegaba y sin, bah, qué sé yo, no sé, por ahí a lo mejor llegaba a golpearla. Ella, yo me acuerdo que la última vez que le pegó a mi mamá, yo lo denuncié ahí en San Martín, vivía más en San Martín, yo lo denuncié y fue la policía y se lo llevó preso. Después yo tuve mucho miedo, dije yo, cuando él salga de estar preso me va a dar una paliza, seguro, ¿no? Pensaba yo entre mí. Pero no, me dijo, llegó mi papá y me dice, lindo chiste lo que hiciste, ¿eh? Eso fue todo lo que me dijo. Se fue de la casa. Se fue otra vez a trabajar y cuando volvió, después de un tiempo ya volvió enfermo, cayó enfermo. Y falleció porque tuvo un derrame cerebral por el alcohol. Falleció en mi casa. O sea, se fue, volvió y ya cuando volvió, ya volvió nada más que a quedar en la cama y ahí falleció. Hijos tenían que ir al colegio, nosotros decidimos venirnos a Villa La Angostura. Como en invierno, no sé si era en invierno, pero no había camino o no había transporte para venirse, entonces lo que nosotros teníamos era el bote, un bote a remo. Así que bueno, cargamos nuestras cositas en el bote y cruzamos el lago Correntoso, que en ese entonces se paraba no acá en donde es el balneario, sino se paraba allá donde está, no me acuerdo cómo se llama ese lugar, que es mucho más, no me acuerdo cómo se llama el lugar, pero es mucho más para la derecha del balneario, donde había una familia. Llegábamos ahí con el bote y de ahí nos llevaron en un auto hasta el cruce donde íbamos a vivir con mi tía Margarita Quintucuray, que era tía de Emiliano, de mi marido. Sí, era muy frío, o sea, si bien ya habíamos hecho otros viajes, me acuerdo cuando el hijo mayor se nos enfermó de, no me acuerdo qué enfermedad era que tenía, que tosía mucho, tosía. Entonces nos trajeron en un bote también para llevarlo al médico, todo envueltito en una frazada, lo llevamos al médico. De cruzar el lago, si bien es muy lindo, pero era muy frío en esa época, hacía mucho frío. Llegamos con nuestros petates hasta la costa y bueno, de ahí nos llevaron en auto hasta el cruce. Y ahí veníamos, nos vinimos nosotros dos y dos hijos, porque la hija mujer, que era menor, se quedó con la abuela allá en el campo, que ella no tenía para qué venir, se quedó allá. Thank you.